Muchas gracias, compañeros. otro principal Diable Como Habla, Televisión Digital. Me encuentro con la licenciada Karen Sauceda. Ella es la tía mamá de Wilson José Berríos. Eh, Karen, hoy, pues, eh, un día muy especial para ustedes en cuanto a la recuperación de Wilson. Ha viajado a Estados Unidos, eh, no se sabe cuánto tiempo, pero lo importante es que está en manos de Dios primero y después en manos de médicos expertos, tanto hondureños como norteamericanos. Bien dicho, buenos días, gracias por estar siempre al pendiente de esta situación. Y bueno, tentativamente le cuento que se maneja de cuatro a seis meses, ¿verdad? Pero esto es tentativo. Eh, unos médicos hondureños excelentes, como usted bien lo no apuntaba, definitivamente. Gracias a todos esos médicos que desde el Hospital del Sur le atendieron y en el Hospital Escuela, pues fue una maravilla también, y no digamos en, funda, en Fundaniquén. Gracias al doctor Osli Vázquez. Eh, que es el neurocirujano y que hizo un trabajo espectacular como muchos. Nosotros estamos contentos hoy, sobre todo un día lleno de gloria y de júbilo para nosotros por esta gran noticia. Eh, déjeme decirle que estábamos esperando, pero con ansias, este viaje, no porque nos queríamos eh, separar de él, pero eh, pues sabemos que es para su eh, eh, recuperación. Eh, esperemos que también pues se pueda hacer esa parte de recuperar su ojo ya que perdió el ojo eh, izquierdo que también se pueda hacer eso además de la reconstrucción de su nariz que ya pues eh, nos decían los médicos aquí es ya eh, trabajo de estética únicamente eso es lo que se maneja aquí verdad no sabemos allá qué estudios más a fondo se van a realizar ¿Y qué le puedo decir? Dios es maravilloso. Hemos visto eh, esa obra de esa restauración que ha hecho en su rostro. Eh, como mencionaba, pues yo creo que muchos tuvieron la oportunidad de ver la, la, la cara de Wilsito cuando quedó totalmente destruida y cómo Dios la ha restaurado. O sea, ni cicatrices casi. Déjenme comentarles si ustedes no pudieron verlo tan de cerca. Ni siquiera tiene cicatrices. Va más la reciente, que fue la del cerebro, que se le ve muy bien. Pero eh, las demás, yo estoy sorprendida con las maravillas de Dios. Es, para nosotros es, es grande, es, es, nos llena de, de emoción y de alegría y de fe, por supuesto. Así que yo les digo a todo el pueblo hondureño también gracias por esas oraciones y que continúen con ellas, que continúen con esas oraciones porque todavía falta ese proceso para Bolsito. Pero, eh, ¿qué les puedo decir? Como familia de Bolsito, muchas gracias. Y esas oraciones las esperamos, por supuesto, que continúen. Él dice que va a retornar y que va a agradecer públicamente toda esa ayuda que ha recibido, espiritual, emocional. Créanme que todo ese apoyo, esos mensajes que hemos recibido de todo un pueblo entero y, de, y cruzando fronteras, para nosotros fue ese respaldo: ese respaldo de no sentirnos solos y de seguir adelante. Y él mismo pues nos daba esa, ese, él más bien era ese motor para nosotros, verdad, y decíamos nosotros porque si él está en la cama y como está, tiene esa fuerza y esa fortaleza porque nosotros no. Y aquí estamos. Muchas gracias. Karen Sauceda, es la tía mamá de Wilson José Berríos Hernández. Este jovencito de 18 años de edad que esta mañana ha viajado en un eh, vuelo privado desde eh, Toncontín hacia eh, Boston, Massachusetts. Compañero, nuestro informe. Eh, retornamos con ustedes al control principal de habla como habla Televisión Digital.